Hola chicos, nos encontramos en el stand de Agua Vida y Movimiento de nuestros amigos de Coapatab y nos está acompañando aquí nuestra queridísima amiga y licenciada Carolina Vázquez. Hola Caro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, me da mucho gusto que ustedes están acá para poderles platicar un poco de lo que es la exposición Agua, Vida y Movimiento. La primera sala lleva por nombre Tú Eres Parte de Mí, donde se verá la importancia del agua tanto en nuestro cuerpo como en todo lo que nos rodea. Posteriormente vemos cómo el agua corre por las montañas a través de lo que conocemos como cuenca. De igual forma tenemos la sala de Transformando Hábitos, Salvando el Planeta, donde vemos acciones positivas y negativas con las que los seres humanos estamos contaminando, estamos reforestando y estamos haciendo un uso excesivo de sustancias químicas y tóxicas para nuestro planeta. Nuestra cuarta sala lleva por nombre Acuatizando Soluciones, donde se muestra el proceso de potabilización, de distribución y tratamiento de aguas residuales. Dinos un poquito cómo es que podemos cuidar nosotros el agua. Primeramente debemos de comenzar en casa, ¿no? Diariamente en todo lo que hacemos utilizamos el agua. No podemos estar un día sin utilizarla, por lo tanto cuando nos bañamos, obviamente cerrar la llave de la regadera cuando nos estamos enjabonando, dejar de cantar en el baño, cuando nos cepillemos, utilizar un vaso. Está comprobado que un vaso es suficiente para enjuagarnos la boca y para lavar nuestro cepillo. Son cosas muy sencillas que nosotros podemos ir haciendo desde casa. Pero esos hábitos, ¿cómo se van a fomentar? Cuando los actuamos conscientemente. Es un proceso que está comprobado también, te platico, que son 21 días, porque la gente, si lo practicamos de manera consciente, continuamente durante 21 días, cuando vengamos a ver esa acción va a crear un hábito, que después de manera inconsciente vamos a favorecer nuestro planeta. Eso es muy cierto. También digo que estuve viendo que al final, ya que está todo el recorrido, al final están regalando unas plantitas. Eso más bien, ¿por qué es que lo hace Coapatab? Bueno, realmente ese es el... se cierra toda esta exposición con un compromiso, con la adopción de una planta donde la gente se compromete consigo mismo y con el planeta para cuidarlo. Si alguien que valora algo, lo ama, lo respeta. Es lo que queremos fomentar acá, el respeto a los elementos naturales y en este caso el vital líquido que es el agua. Bueno, allá adentro vimos unas como tres cámaras para acá, casitas. Y venían unas casitas que tenían capitas y luego... Y venían como de un terremoto que se movía la mesita esa. Y después pasaron donde va cayendo el agua y está bonito. Y al último, la erupción de un volcán, lo ponen todo rojo allí en la cámara. Sí, lo ponen rojo y está bien chido. A ver, ¿qué aprendieron para hacer en casa para cuidar el agua? Pues yo, cuando yo me voy a cepillar, tengo que guardar el agua. Para el vaso de agua, ¿no? Sí. Uh-huh. Todo. Yo no hago eso, yo no desperdicio el agua. Y además, para que evitemos tener zancudos ahí en nuestra casa, hay que evitar tener llantas o basura tirada o tener agua, plantas. Sí. No venga la cámara, pues dígale adiós. Pues bien chicos, ya escucharon un poquito aquí con la licenciada Caro. Caro, muchas gracias y muchas gracias a Coapatab. No sé si quieras agregar algo más. Lo que nosotros queremos aquí es que dejen fluir sus sentidos, que hagamos tres acciones fundamentales, que pensemos, que sintamos y que pongamos en acción y en práctica lo que aquí vamos a aprender. Pues muchas gracias chicos, este es un guacalazo más. No te pierdas www.guacal.com.mx. Hasta la próxima. Hola cámara.